Sí, ya me puse la pinta deportiva porque hoy estábamos comprometidos al ejercicio y mi compañero... Pues no que, sé qué pasó. Manu, no. Yo sabía que íbamos a tener la sección, que íbamos de la mano de Dana hoy a aprender cosas muy interesantes, pero es que como también vamos a tener tamales... Uno puede hacer ejercicio para luego disfrutar el tamal, así que yo como que las voy a dejar aquí para que ustedes hagan su cosa. Chao. Muy bien, Ana, bienvenida a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo estás? Ay, súper feliz de estar acá, muy contenta de poder venir, acompañarles, están en este programa que es tan espectacular. Muy bien, entonces, ¿quién es Dana? Dana es una personal training, también esa mujer es campeona de pole dance, sí. ¿Cierto? Entonces... técnica, buen cuerpo, buena vibra, lo vamos a tener con esta mujer. Entonces, empecemos por allí cortico y es, ¿por qué es importante tener buena técnica cuando hacemos ejercicio? Bueno, es muy importante que en su actividad física ustedes tengan una buena técnica, porque la idea es que con esta actividad física generemos salud al cuerpo, no que dañemos el cuerpo, que ustedes hagan unos meses de ejercicio y después el médico les diga, ya no puedes hacer actividad física. Por eso es importante la técnica a la hora de ejecutar diferentes ejercicios en nuestra rutina de actividad física. Entonces, hoy les vamos a dar una base de los ejercicios principales y cómo pueden variar estos, de pronto si ustedes tienen dolor en muñecas, dolor en rodillas, y cómo pueden realizar esas variaciones para que ustedes desde cualquier lugar puedan realizar actividad física. No hay excusa para no realizarla. Me encanta, entonces, no, de una, estoy lista y dispuesta para que hagamos actividad preparada. Además, porque esto es un tema que es para todos. Eso no son los jóvenes, no son los adolescentes, es un tema de todo. Hacer actividad física para sentirse y verse saludable también. Así es, en Dana Personalizados tenemos un rango de edad súper amplio, así que como les dije, no hay excusas. Bueno, muy importante, vamos a empezar como siempre con un estiramiento activo. Eso es parte de la técnica, tenemos que calentar nuestro cuerpo, mover articulaciones para que estemos muy activos. Así que vamos a hacer los más básicos para que ustedes los tengan en casa. Vamos a llevar cabeza a lado y lado. 2, 3, 4, 5, arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos a tocar palma adelante y atrás. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, activamos esos codos, palmas, miramos arriba y llevamos a hombros. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, manitos al frente, muñecas arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos a activar ese tren inferior. Piecito atrás, punta y elevamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ahora vamos a llevar piecito al frente. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora talones atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente, elevamos talones. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vean que pasamos desde cabeza a pies, todas las articulaciones más importantes. Cuando ustedes vayan a hacer una rutina un poco más larga que la que vamos a hacer hoy, es recomendado que hagan de 10 a 15 repeticiones. ¿Listo? ¿Preparada? Sí, señora. Nos vamos con nuestra parte cardiovascular. Es muy importante también tener en cuenta que no solamente debemos hacer fuerza, sino también parte cardiovascular. Hoy vamos a hacer dos ejercicios y vamos a hacer las variaciones. De una. Saltos en el puesto, que es lo más común, y payasitos, jumping jazz. Bien, listo. Listo. Si yo tengo problemas de rodillas, tengo molestias, tenemos dos opciones. Saltos simulados, que es exactamente el mismo movimiento, pero no vamos a despegar las puntas de nuestros pies. Si están ustedes allá en sus casas. O los payasitos, simplemente los vamos a hacer de bajo impacto. Abrimos y abrimos, cerramos. ¿Listo? Listo. Vamos a hacer dos seriecitas de cada uno. ¿Listo? Listo. 30 repeticiones. Listo, va con vamos. Toda en 3, 2, 1 y va, saltos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, boten el aire cuando van arriba, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 más, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, 5 segunditos, nos vamos por esos payasitos, listo, ¿listo? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, nos fuimos con toda, 1, 2, 3, súper importante, estiramos esos brazos, muy bien, excelente, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, respiren, excelente. Muy bien. Recomendación, rutinas más largas, que esa activación cardiovascular sea de 4 a 5 seriecitas, mínimo 25 repeticiones. Ahora nos vamos con esos ejercicios de fuerza. Sí. Muy importante, un ejercicio que en Dana Personalizados jamás falta. Sí. Y son las planchas. ¿Has hecho planchas alguna vez? OMG, sí, lista. Listo, entonces vamos a ir aquí abajo. Les voy a mostrar técnica y ya después la vamos a mostrar por acá. Listo. Entonces, súper importante, este ejercicio casi nunca tiene muchas restricciones. Nuestro hombro debe estar encima del codo, manitos separadas, apoyen esas palmas, pies atrás en punta, bajamos nuestra cadera y encorvamos la espalda, meto ese ombligo y ahí vamos a sostener. Listo, si de pronto ustedes tienen problemas de la zona lumbar, lo que van a hacer es elevar un poquito su cadera. Listo. Vamos con toda, te le mides. De una. A ver cuántos segundos aguantamos. No sé. Vamos con a toda, listo. Si quieres, hazte acá para que podamos corregir la técnica para listo, nuestros televidentes de hoy. Muy bien. Yeah. Con toda. Listo. Muy bien, ahí tenemos hombro, perfecto. Méteme el ombligo, encórmame hacia arriba. Saca una jorobita, mete ombligo. Muy bien. 1001, 1002. 1003, 1004, ojo con esa cadera, 5, mete el ombligo, ahí estamos, 6, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, muy bien, ombligo nuevamente, eso es, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, muy bien, muy fuerte, 1018, 1019, 1020, esta mujer está muy fuerte, muy bien, 1022, ombligo nuevamente, mete un poquito la cadera, eso es, 22, 1023, 1024, muy tensa, 1025, vámonos a 5 segundos más, 1005, 1004, 1003, 1002, 1001, descansa, excelente, muy bien. Vamos a hacer una variacioncita más que también la pueden utilizar en cualquier lugar, que es la plancha en manos, listo. Esta planchita en manos es exactamente la misma técnica, hombro encima de muñeca, listo. En caso de que tengan problemas en sus muñecas, el hombro va a ir diagonal hacia atrás. Vamos por 30 segundos, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 15 segundos más, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1005, 1004, 1003, 1002, 1001, vamos arriba, excelente. Muy bien, vamos a activar esas piernas. Okay. ¿Te parece? Ejercicio, el más básico, el común, sentadilla, ¿cierto? Pero muchas personas, yo no puedo hacer sentadillas, me molesta la rodilla, tengo problemas de tobillos. Entonces es muy importante, uno, vamos a evaluar esa técnica en sentadilla. Y dos, vamos a generar la alternativa para las personas que no pueden hacer directamente esa sentadilla, ¿listo? Entonces, muy, muy importante, piecitos ancho de nuestra cadera. Ojo, la cadera no es generalmente nuestro músculo, donde usted sienta sus huesitos de la cadera, ese es el ancho de su cadera, ¿listo?
piecitos anchos de la cadera y nuestra cola va a ir hacia atrás. Incluso se puede ayudar de este tipo de implementos, una silla que tenga en su casa, un pasito hacia el frente y piense todo el tiempo que se va a sentar. Listo, ojo con su pecho, pecho hacia adelante, nuestras escápulas atrás deben de juntarse todo el tiempo para que tengamos una buena postura y nos vamos a sentar. Listo, ángulo de 90. Si estamos empezando, es válido que la descarguen, listo. Pero a medida que vayan avanzando, la hacemos como la estamos haciendo por acá, medio roso la silla y vamos arriba. Alternativa, listo. Si no puedo realizar sentadillas, ¿cómo vamos a activar nuestros cuádriceps? Vamos a ir pies anchos de la cadera. Mi punta del pie todo el tiempo va a estar activa y voy a llevarla a la altura de la cadera. No descargo, listo. Vamos a estar acá. Dependiendo de la de pronto molestia que ustedes tengan, a veces va a ser bueno que la rodilla esté extendida o pueden semiflexionarla un poco desde que la punta esté muy activa. ¿Cuántas sentadillas llevamos? No sé, mientras quedas conversando te voy mostrando. Listo, entonces nos vamos con toda, 50, con toda. Las que yo llevo, estas no se no contaron. Cuentan. Muy bien, no cuentan, listo, muy bien. Listo. Mientras que hacemos las 50, por favor, ¿nos puede dar esas recomendaciones finales? Esas recomendaciones claro que no nos pueden faltar cuando hacemos ejercicio. Total. No importa si usted ya es una persona entrenada o apenas está iniciando. Listo, ¿listo? Perfecto. Tú cuentas las 50, listo, y yo voy de una, contando. Va, con todas nos fuimos. Bueno, recomendaciones esenciales. Nunca olviden que la respiración es fundamental. Inhalo cuando voy hacia la gravedad, exhalo cuando voy en contra de la gravedad. Por ejemplo, en este caso, cuando subimos, es cuando botamos el aire. No importa qué actividad física o deporte practiquen, la flexibilidad es esencial. Siempre deben de tener un espacio para el fortalecimiento y la flexibilidad. Técnica, nunca se queden con dudas. No exageren el peso si usted siente que por tener mayor peso, usted daña su técnica. Es mejor que se quede con el peso anterior hasta que su músculo vaya avanzando en esa fuerza. Dos, independiente de la actividad física o deporte que hagan, siempre deben de incluir ejercicios de fuerza y ejercicio cardiovascular. ¿De qué va a depender la medida? De la actividad física que usted realice, pero siempre deben estar súper presentes. Y vayan paso a paso, lo que decíamos ahorita, no es excusa, todos podemos entrenar, pero todos llevamos un proceso totalmente individualizado. Así que no se preocupen, no se comparen, compárense de buena manera a querer llegar a una meta, pero cumplan su meta a su paso, escuchando muchísimo su cuerpo, que eso es muy importante. Que sea un proceso totalmente personalizado. ¿Cuántas llevamos? Muy bien, faltan 40. Llevamos 40. Ah, no, ya. 10, 9, 8, 7. Yo ni la sentía hablando. 6. No, y comenzó parejo. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Perfecto. Dana, redes sociales, ¿dónde te seguimos? Bueno, ¿y dónde podemos encontrar más información? Claro que sí, estamos en Instagram y en Facebook como Dana Personalizados. Ahí van a encontrar todo sobre los servicios que ofrezco como personal trainer. Y el número de contacto es 319-768-3959.